Eres Lelio y es Yesenia, y el destino los vuelve a cruzar. En el cisne de Pueblo Florencia, o aquí en esta ciudad. Ella es un de pupila, que sus días debe pasar. En casa de tu falino, su miseria debe aguantar. Él es hijo de Pandolfo, avaro y gruñón por demás. Su destino es desposarse por acuerdo con Hipólita. Hipólita.
que hacer grandes esfuerzos para engañar a Trufaldino. ¡Muchas gracias! ¡Me dedicas un gran castor, ¿no ves?
ese hombre, no hice mi buena acción del día. ¡Ey! Haces estragos y encima le rodeas buena dicha. Invento una jugada maestra poniendo en juego mi cuerpo, mi nombre, mi cara, mi reputación. Y cuando la tengo ahí, ahí apuntada, se la tiras a la leona. ¿Qué? Esa plata era para... Sí, era para la cautiva esa plata. Y un cucharón, un plato, agua.
que no tenés por qué temer, Macarizo. Tu padre va a satisfacer todos nuestros deseos con su muerte. Acabo de matarlo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Colmillos filosos que arrancarán las cabezas del fuego!
presunta morte, me lo han hecho sobre un presunto tesoro. Y tengo una grande sospecha. ¡Mascarilla! Cuando lo encuentre, lo agarro y lo amaso. 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 Lo agarro. ¡Mascarilla! ¡Me has engañado! ¡Ay, qué tonto que he sido! Tengo que hoy perder la dignidad, pero sobre todo la bolsa. Este es mi pasaporte para ver a tu familia. A ver, que me pierda. Por lo que veo, has abandonado el dolor. ¿Qué dolor? ¡Ay, no! ¡Sí, mi papá que se murió la semana anterior! Querido Lelio, cometí un grave error. Lamentablemente, entre esas valiosas y deliciosas monedas que te he dado, hay específicamente tres que están infectadas. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Traidor! ¡Ah! ¡Es gladiador, eh! Si matas así a tu padre, ya harías con un suegro, ¿eh? ¡Por intención, nada de feo! ¡Fuera! ¡Ay, no! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡La mordió toda! No, no, no. ¡Me voy a morir! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Tengo tos! ¡Tengo! ¡Me falta la idea! ¡Me voy a morir! Vino Anselmo y me dijo que todas las monedas estaban envenenadas y yo las tiré por el aire, pero me voy a morir. Y te pido que me despida de mi difunto padre. ¡Uy! ¡Te engañó! ¿Cómo? ¡Te engañó! ¡Te engañó! ¡No! ¡Que me voy! ¡Es mi rival con tu padrino! ¡Estarán transformando! Déjame a mí, veré qué proyectan. Claro. Ahora vete porque tu presencia excita mi cólera. Sí. Al fin, ya mi dicha está a salvo y ya no tengo miedo. Ahora no hay nada que pueda ser mi rival para molestarme. Celia en sus manos. Ah, no hace falta, ya está hecha.
Es el que le pertenece. Igualmente hay un problema, porque resulta que me llegó una carta de mi padre que me dice que me tiene prometida la mano de Hipólita. Hipólita. Que no está mal, ojo, yo no me quejo, pero no es seria. Pero es Hipólita. Pero no es seria. Entonces, para estar con ella, arreglé con Trufaldino para que esta sortija sea la señal ante la cual debe entregarla. Ay, precios, precios. Igualmente hay otro problema, porque tenemos que contar o descontar semejante belleza. Imagínate, cada degenerado dando vuelta. ¡Señor! ¿Sabe qué? Yo conozco a un amigo aquí, Sarmiento el Fondo Uriburu, un viejo tabernero amigo. Sí. Podemos esconderla ahí. Y bueno, ¿qué me dice? Me encantó. Excelente plan. La verdad, llevar a la sombrilla esa, encargate, yo te voy a dar esto. ¿Qué hacemos así? Vos la buscas, así la llevas a lo del tormento. ¿Y cuándo? A ver, aquí viene. Leandro, tengo que darte una noticia, pero no sé si lo vas a encontrar grata o ingrata. ¿Hipólita? Sí. Si no me decís, no me voy a enterar. Acompáñame y te cuento. Dale, bueno, ya sabes qué hacer, Matrilla. Sí, dale, sí, sí, como sí, vale, vale. Un cerebro desordenado, una
motivos para abandonar este atolondrado a su suerte. Dígame. Pero ¿sabes qué? Voy a seguir con mi tarea. Por mi gloria. No por servirle, pero sí por mi gloria. No por servirle, pero por mi gloria. Ya me enteré. Y además me enteré que toda la historia del rapto por los egipcios y del padre que viene a buscar a la hija es mentira. Es todo una vil mentira. Inventada por Lelio. Para que no nos quedemos con Celia. Mire usted, Bribón. Y no es lo peor. Porque Trufaldino se lo creyó todo. ¡Qué plena! Entonces, para estar con Celia, he tomado la decisión de pedir su mano en matrimonio. ¡Ah, tanto! Mi corazón late por sus virtudes. Finge si te place que no me entiendes, Lelio. Más déjame decirte
No tengo problema, macho. Todo bien. No tengo problema, yo no pienso disputarte un amor brujo. Despacio, ojo con lo que decís, ¿eh? Bueno, yo... Está bien, tranquilo. Ve, ve, sirve la situación de disfrutarla, pasarla lindo. Hasta podrías decir que tienes mucha suerte. Disfrutá de su amor mágico. O de su magia negra. ¡Ojo, león, con lo que decís! De mí puedes decir lo que quieras, pero de esa no te lo voy a permitir. Lo afirmo de buena fe. Y quien te lo dijo es un cobarde y es un mentiroso. ¿Y mascarilla? ¿Cómo mascarilla? ¡Fuera con mi mamá de la prisa! ¡Me Reproduzco el 1.5. Le pusieron
la luna disfrazado de mujer. A casa de tu marido Leandro se va a meter. Esta noche te festejo en el pueblo otra vez. Diré que del otro lado se le va a tocar el verde. Si hubiera mi cosa salió precio, un tiempo del mascarado, por igual tendrá ocasión. Es una noche de fiesta, es tu familia que pasará. Es una noche de fiesta, es un amor que se tomará. Hay que soñar por aquí, hay que creer por allá.
Sí, a ver. Trufaldino es Sanorio Verde. Trufaldino huyó de Nápoles hace mucho tiempo por un mal negocio. Tuvo que venirse para aquí. Allí en Nápoles dejó a su mujer y a su niña pequeña. ¿Sí? Y ahora, señor, no está más noticias de ella. Entonces asumió que fallecieron. Entonces, de tanta tristeza, le envió cartas a su hijo Horacio, que está estudiando en Bolonia con su maestro Alberto. Y tampoco recibió noticias. Pero aquí viene tu parte basándome en el sueño que él me contó. Sí. Tú serás un armenio, mercader, que has visto paseando en Bolonia a su hijo Horacio con su maestro Alberto y te mandaron para aquí a verificar si él es amigo. Sí, ya está, ya me lo sé de memoria. Tienes que saber. ¡Es que mi papá se murió! ¡Ay! Sí. ¿Dijo un volante? ¡Santo cielo! ¡Por mi suerte aliviada! Así que este es el armenio que vio a mi Horacio. ¿A quién? ¡Ah, oh, mi hijo! ¡Sí! ¡El Alberto con Bolonia! ¡Señor! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Señor, este hombre está muy cansado de un largo viaje. ¿Por qué no le da algo de comida? Bueno, está bien. Pase. Tengo unas berenjenas en esta leche. Sí, con pan casero. Pase. Te perdonaré todos tus pecados. Sí, señor. Bueno,
Armenia que lo echa todo a perder. Y mi criado la cuida por las noches. ¿Ves ese café? Sí. Dice que se
se alquila. Con su permiso. ¡Ah, yo sé! Seguramente ese cartel lo puso mi criado. No sé de qué me habla, señor, con su permiso. Sí, está bien. Bueno, ahora que ya somos amigos te puedo contar. ¡Ya sé! Él puso ese cartel para poner en mis manos a cierta egipcia de la que mi corazón está enamorado. ¿Y cómo se llama? Lelio. No, la egipcia. ¡Ah, Celia! ¡Ay! ¿Cómo no me lo dijo antes? ¿Soy yo? ¿Sos vos? ¿Cómo vas a ser vos? ¡No! Soy yo quien hace poco acaba de rescatar a Celia. ¿Qué asustada? ¿Y dónde está? Ahora está descansando porque le duele la cabeza. ¡Ay, pobrecita! Pero agradezco mucho que me hayas dicho tu propósito. Te voy a ayudarte enseguida. ¿Voy a lograr de vos la dicha que espero? ¡Claro que sí! Aguárdame un segundito. ¡Qué buena hora! El señor Sarigón es un hombre. ¡Mascarilla! ¿Escuchá? No, sacate ese disfraz, sacate, sacate. No, sacate. No me llamo mascarilla, soy un hombre de honor. No, vos sos mascarilla, es mascarilla, es un chiste, es mascarilla. No, sacate esa cosa. Va a poner en mis manos a Celia, vos tranquilo, así que sacate el disfraz. Está bien, dejo de ser francés y vuelvo a ser mascarilla. Me tendré mucho, cocholito, ¿Qué? Tan tonto soy a tu juicio, ¿eh? ¿Esta es la mujer de la que hablabas? Sí. Comprenderán, ustedes son dos buenas personas, que mi corazón le pertenece. Y entenderán que no puedo entregárselas. Así que nos vamos, en dos días partimos. ¿Qué dijo? Nos vamos, en dos días partimos. ¡No era que te entregaba Celia! ¡Se terminó! ¡No puedo más! ¡Mi gloria está sepultada! Margarita, yo te quiero pedir perdón. Porque vos siempre me ayudás y siempre haces todo por mí. Y yo meto la pata y hago ravioles y siempre hago todo mal, Margarita. Y veo que vos haces un montón de cosas por mí, Margarita. Solo la muerte puede prestarme ese vicio. Este, como remate de todas sus necedades, quiere morir. Más vale me voy y lo persigo porque seguramente le salga mal y yo tengo que cuidar a un atolondrado herido. Para no temer nada y estar muy seguro del poder de sus hechizos.
sabe que Estelia enciende pasiones. La de Leandro, la de Lelio, la mía. Creo que te consolarías fácilmente de esa pérdida, porque encontrarías poco deseable a un amante capaz de tan mala elección. Sin embargo, encuentro en tus atributos un mérito muy grande. Capaces de justificar a Leandro y a sus locuras y lo que nos llevó a romper su compromiso contigo. Es más, voy a verlo ahora, sin rencores, sin enojos, ya que estamos sometidos a la voluntad de nuestros padres. Concordados por todos. ¿Por todos no? ¿Qué? Yo tengo muchas cosas que hablar con Celia.
despedimos. Ah, muy bien. Igual el final no importa.